todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos, para las personas que no me conocen, muchas gracias por estar aquí. Si eres nueva, te invito a que te suscribas. Y si nos has seguido desde hace tiempo, muchas, muchas gracias por vernos. En el video de hoy les voy a estar mostrando 8 productos de farmacia que no puedo vivir sin ellos, que son de los favoritos míos de corazón. Productos que quiero compartir con ustedes para que ustedes también se ahorren un billetito por ahí. Casi les puedo decir que son dupes de algunas marcas caras. Primero, por si me preguntan qué labial estoy utilizando este de ColourPop y es en el tono Mamacita. Primero que nada, quiero pasar y darles un pequeño tip que a lo mejor para las que ya me conocen y me siguen desde el canal de vlogs, me van a preguntar de mis uñas, que cómo hice estas uñas o cómo me las arreglé. Me costaron carísimas, muchachas, carísimas. $1. Son de estas uñas, como pueden ver, traen diferentes diseños, pero solamente te sirven para una puesta y te pueden durar hasta 5 días, dependiendo del cuidado que tengas, que a lo mejor no tienes tiempo de ir al salón o ni siquiera de pintártelas. A mí, a lo personal, me gusta más utilizar esto que pintármelas. No hace tanto que descubrí esta máscara de pestañas que es de L'Oreal, que la verdad me encanta, es una de las mejores máscaras. También puedes conseguirla regular y me encanta todo de este producto, el simple hecho de que deja mis pestañas súper voluminosas, gruesas. Y yo pienso que a prueba de agua hace que el rizo no se te caiga. Es un pequeño tip que he estado utilizando desde hace bastante tiempo. Entonces, si es a prueba de agua, la pestañita como que se levanta automáticamente y no se te cae. Y el aplicador, todo me gusta. Y algo que les puedo mencionar es de que yo antes estaba utilizando la de Too Faced Better Than Sex, que también me dejaba las pestañas negras, voluminosas y todo. Y sinceramente, esta está demasiado cara, más pesada, pero más cara. Ya tengo mucho tiempo utilizando esta y si se me vuelve a acabar, la vuelvo a comprar sin pensarlo. Así que adiós Too Faced, porque está más carita, así que está más carita, está más cara. Y aparte, como que la de Too Faced se me caían como bolitas en esta área, así que recomendadísima esta máscara de pestañas de L'Oreal. Siguiente producto que quiero mostrarles es este iluminador de Maybelline. Está en el tono 100 Molten Gold y me encanta que es un iluminador bastante potente. Es el que estoy utilizando en este momento en combinación con este otro de Ofra, que quiero compararlos y no quiero compararlos. Este de aquí cuesta como $35 y este como $10, si no me equivoco. No son el mismo tono en lo absoluto, son tonos completamente diferentes. Para ser de farmacia, este iluminador es más que bueno. Por $10 te llevas bastante producto que te va a durar mucho tiempo. Es cremosito, no es polviento en lo absoluto. Entonces, eso que es cremosito y puedes ir como que haciendo que se vea más y más iluminado, me encanta. Así que puedes ir algo más dramático o algo más sutil. Así que por eso me encanta este producto, se los recomiendo 100%. Es, yo creo que mi tercer iluminador favorito, siendo Ofra el número uno. Siguiente producto que quiero mostrarles, que también adoro con el alma, es este producto de L'Oreal, que es el Brow Definer, Brow Stylus Definer, que es en el tono Dark Brunette. Es muy semejante al producto de Anastasia, que este cuesta como $8 y el de Anastasia como $19, si no me equivoco, $18. Así que la mitad del precio más o menos y hacen exactamente lo mismo. Este está muy pigmentado porque he utilizado de otras marcas de farmacia también o de alta gama que no me han gustado, que prefiero utilizar este. Y este es un producto que utilizo todos los días para hacerme mis cejas, ya sea un maquillaje dramático o algo sencillo para todos los días. Ejemplo, hoy me hice mis cejas un poquito más dramáticas el día de hoy y utilicé este lápiz, simplemente cargué un poquito. Puedes trabajar este producto aplicándolo más, que se vea más grueso, más oscuro. Así que me encanta, se los recomiendo 100%. Lo único que me lo acabo rapidísimo, no sé si porque, no, de hecho viene bastante producto y este ya lo llevo utilizando algunos días, porque acá tengo otro que ya me lo terminé. Así que les digo que es uno de mis favoritos, se me acaba muy rápido, no sé si porque
le doy mucho uso. Más bien ha de ser por eso, porque le doy mucho uso. Ya llevo como 3 o 4 que he comprado de estos, sin mentirles. Otro producto de mis favoritos es este corrector de Maybelline también. Creo que Maybelline es una de mis marcas favoritas de farmacia, así como L'Oreal. L'Oreal es una de las más caritas, por decirlo así, pero igual es una de las mejores. Maybelline me encanta. Y este es un corrector que yo creo ya han visto por todos lados. Y si no te has animado a comprarlo, a utilizarlo, ¿qué estás esperando? Te lo recomiendo 100%. Se da vueltas y lo único que no me gusta es eso de que es el mismo aplicador, como si fuera una pompa o otra cosa, fuera mucho mejor. Este también lo utilizo en ocasiones para limpiar mi ceja, ya que me la maquillé. Este es bueno para tu piel, así como no es para nada seco en esta área, tiene muy buena cobertura. Estos productos que les estoy mencionando el día de hoy son productos que son de farmacia, pero que no se sienten de farmacia, se sienten muchísimo más caros, como el doble o el triple de caros cuando los utilizas. Así que con eso les digo todo. Ahora, por si te preguntabas qué base de maquillaje utilizo todos los días, es esta de L'Oreal, es la True Match, y yo utilizo el tono Natural Buff N3 en neutral, porque hay cálido y hay frío, y yo utilizo esta. Por decir, si tienes unos granitos en esta área, puedes aplicar un poquito de base de maquillaje extra en esa área, difuminarla muy bien y sin la necesidad de aplicar corrector en el resto de la cara. Pero yo es lo que hago, pongo un poquito más de base simplemente en esa área para no sobrecargar la base en el resto de la cara. Me gusta esta base y la puedo comparar con la de Too Faced, la Born This Way, que me encanta esa base de maquillaje. Es... la he comprado varias veces, no la tengo en este momento porque ya la dejé de comprar porque decidí seguir comprando esta. A lo mejor la vuelvo a comprar en algún futuro. Me encanta esta base porque no seca tu piel, no hace que se te sienta acartonada. Me gusta porque no se oxida en lo absoluto. El color que te aplicas es el color que vas a obtener. No como otras bases que te la acabas de poner y dices, oh sí, es mi color, y ya 2 horas después ya... pareces una zanahoria de la cara y el resto del cuerpo color diferente. Esta para nada. Esta es el True Match. Así como su nombre lo dice. Se difumina. Todo me gusta de esta base. A mí en lo personal me dura bastante tiempo. Pero como quiera es una base que me dura 8 horas, 9 horas. La única cosita que igual fuera mejor si tuviera una pompa. Otro aplicador. Me gusta que no invierten en el empaque, porque siento que a veces se preocupan más por el empaque que la calidad del producto. Así que ni me molesta que sea así. Es sencillo, es bonito, en mi opinión. A mí me gusta, me encanta el trabajo que hace. Así que es lo que estoy utilizando en este momento. Siguiente cosita, no es necesariamente un producto de belleza, una base o algo. Es una herramienta de belleza que quiero mostrarles. Es estas esponjitas de la marca Salon Perfect, que las compras en Walmart. También vienen en un paquetito de 2 esponjitas de estas por $4 y en ocasiones hasta más baratas. Hay color rosa y color morado. Este es el morado, pero este se ve como más desgastado, deslavado, porque ya tengo tiempo con ella. Déjenme decirles que desde que la compré no he comprado otra. Y muchachas, estas no se desbaratan tan fácilmente como la de Real Techniques, la naranjita que estamos acostumbradas a ver. Esta me ha durado muchísimo, como el triple que la otra. Creo que aquellas ya las he comprado otras 2 veces y esta sigue con vida, aunque pobrecita ha sufrido, como pueden ver. Ha sufrido, pero es muy suavecita y crece de tamaño cuando lo humedeces. Me encanta para aplicar la base, para aplicar el corrector. Y como ven, está algo amplia, entonces yo lo que hago es doblarla. Y no sé, me aplico mi maquillaje muy cómodamente con esta esponjita. Me gustan las 2, pero creo que me gusta más esta. Así que por eso les estoy mostrando esta, porque es algo relativamente diferente. No la típica Beauty Blender, así que me encanta. Otra cosita que siempre me preguntan, que con qué adhesivo pego mis pestañas. Y yo desde... bueno, ya tengo... he probado algunos, pero este es el que siempre regreso a utilizar. Y es el de Salon Perfect, también de farmacia.
Y este es un adhesivo que sella o se seca en transparente, porque así puedes evitar errores, por decir, si te tocaste aquí ya no dejaste negro. Huele un poquito raro, eso sí les voy a decir, pero su trabajo me encanta. No me arranca mis pestañitas ni nada, me dura todo el día si lo aplico bien. Y aparte es muy económico, creo que es de los más económicos, así que por esa razón se los estoy mostrando. Siempre lo compro y lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar. El de Duo también me gusta, pero no sé, este es más económico que el de Duo. Última cosita que quiero mostrarles es este bronceador New York Color. Y este es un bronceador en el tono 720 a Sunny. Trae su espejito y aquí se supone que debe de traer un solecito, pero ya lo he utilizado. Y este es como el tercero o cuarto que he comprado. Es el que estoy usando en este momento. Puedes utilizarlo como para broncear tu piel o también como para contornear. No es completamente mate, pero es un, no sé, siento que para mi tono de piel es perfecto. Yo soy como que morenita clara, podríamos llamarme. Pienso yo que también le iría perfecto a una persona que es de tez blanca o me encanta. Siento que la tonalidad que tiene y es muy suave, como lo difuminas muy bien, no sé, creo que me gusta mucho por eso, porque lo puedes trabajar, no como otros que ¡zas! Y ya no puedes difuminarlo, así que me gusta mucho. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden regalarle un like grandototote. Háganme saber si les gustaría que les haga un video con mis 8 productos favoritos de alta gama. A lo mejor les interesaría verlo, no sé. O a lo mejor ustedes quieren que les muestre otros productos de farmacia. Con gusto también lo haré. Háganme saber en los comentarios. O si ustedes ya han utilizado estos productos, ¿qué opinan de estos productos? Si les gustan o no les gustan. Bueno, me despido, muchachas. Muchísimas gracias por ver. Ojalá les haya gustado este video nuevamente. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.